Así empiezan el día muchos de los productores de leche en la región de Cundinamarca. Hoy nos encontramos en Enguasaque. Don Néstor nos contará su historia. Aquí nosotros a las 5 de la mañana ya estamos levantados. Nosotros lo primero es que vamos a alistar la cantina, vamos a alistar el balde, vamos a ir a alistar las vacas, vamos a lavarles la ubre, vamos a ir a ordeñar, vamos a llevar la leche al carro, toca sacar al camino. Pues después de que sacan los productos a la cantera, pues digamos la gente sale a las casas, van a hacer sus almuerzos, a prepararlo el día para los niños que llegan de estudiar, tienen su almuerzo y ya llega a las 12 del día, la gente otra vez a poner pasto al ganado, a ponerles agua para que la producción de leche sea mucho mejor. Aquí donde estamos ubicados es donde nos va a quedar la sede de la Unión de Productores Ganaderos Agropecuarios. Aquí en esta parte vamos nosotros a hacer las instalaciones para el proyecto de la recolección del producto de la leche. La gente pensaba que era una mentira de lo que nosotros empezamos a formalizar, pero en este momento es una realidad, que la misma comunidad se está dando de cuenta y los socios que están en la asociación de Unitivitas nos estamos dando de cuenta que sí es una realidad lo que nosotros podemos sacar adelante un proyecto como es la lechería y la agricultura. Por la asociación que están ayudando, por los tanques y eso, para formar una empresa, pues se siente uno más conforme para trabajar, pero no era lo mismo que ahorita con la asociación de Unitivitas. Entonces ya se siente uno más conforme de eso, ya quisiera uno trabajar ya con la asociación nada más. Pues ahorita en este momento lo de trabajo del COMPES ha sido muy bonito porque inclusive estamos en una gestión, en este momento estamos en una gestión, o sea, nos entregan la maquinaria aquí en la sede, pues no tenemos la construcción, pero va a ser aquí donde nos van a entregar la maquinaria también a nosotros. Hemos mirado que la oportunidad ha llegado aquí a los pequeños asociados, que es bueno estar uno agrupado porque el Ministerio de Agricultura mira siempre que estemos preparados para un futuro, sacar mejores proyectos y demostrar a las comunidades que sí podemos sacar proyectos adelante siendo asociados. Qué bonito que nos miren a nosotros como los campesinos que somos aquí, que estamos preparando un futuro nuevo para nuestras familias y nuestros hijos, sacarlos adelante. El principio, pues él hizo reuniones y luego ya fue a gobernación, por la alcaldía le ayudaron también. Y así, entonces comenzó él así a proyectar todo eso. ¿Para qué? Todos los asociados están muy amañados con él. El COMPES es muy importante porque ellos tienen cosas para ofrecerle al campo, pero nosotros tenemos que estar asociados y mirar que si necesitamos las cosas como grupo, nosotros reclamamos lo que nosotros nos hace falta aquí en los campos. Ellos no creían que íbamos a salir con este proyecto adelante. En este momento les hemos demostrado a muchos de aquí que sí podemos. Y los invitamos a que nos acompañen y que se den de cuenta que salir adelante es importante, porque esto es un beneficio para nosotros y nuestros hijos y nuestras familias de Enguasaque.